No me gusta eso. I don't like that. No me gusta eso. I don't like that. Porque si hay un principio, because if there's a beginning, hay limitación. There is a limit, a limitation. Y si hay un final, and if there's an end, hay limitación. There's limitation. Entonces tú me estás diciendo a mí, so you're telling me, que Dios tuvo un comienzo, that God had a beginning, y que él tiene un final. And that he has a, an pero ending. Cuando tú ves, and you see esto, this, desde el punto de vista de la fe, in a point, in your point of vision, point of view of faith, tú entenderás. You cannot understand que el principio at the beginning es algo is something que no tiene comienzo that has no beginning y el final and the ending es algo is something que no tiene fin that does not have ending. Ese es el Dios que tú le sirves. That's the God that you serve. Ese es el Dios que tú le sirves. That's the God that you serve. Lo que a ti te preocupa ahora, what worries you now, es una de las cosas que escribe en mi tercer libro. It's something that I write in my third book. Lo que a ti te preocupa ahora, what worries you now, ya Dios lo resolvió. God already solved it desde la eternidad. From the eternity. Debes creerlo. You have to believe it. Debes confiar. You have to believe. Pero debes provocar. But you also have to provoke. De que esa bendición that that blessing suceda is gonna happen en tu vida. In your life. ¿Qué te está costando la bendición? What is costing your blessing? Que tú provoques un rompimiento. That you may provoke a breakage. Que tú provoques un rompimiento. That you may provoke a breakage. En otras palabras, in other words, voy a orar. I'm gonna pray. Voy a adorar. I'm gonna pray. Hasta que algo suceda. Until something happens. Hasta que algo suceda. Until something happens. Tienes que pelear you have to hasta que la bendición until the blessing se complete. Is complete. Bartimeo dijo, Bartimeo said, hijo de David. Son of David. Bartimeo está diciendo, Bartimeo was saying, yo no lo voy a llamar I'm not gonna call him como los demás lo llaman. Like the other ones call him. Alguien está entendiendo. Someone understands what I'm saying. Alguien está entendiendo. Someone understands. Hijo de David. Son of David. Ten misericordia de mí. Have mercy on los que estaban allí. The ones who were there le decían, said, cállate. Shut up. Cállate. Shut up. No digas una palabra más. Do not say nothing else. Pero Jesús, but Jesus, le dijo, said, ustedes mismos, you, vayan y tráiganmelo. Go bring me him. Y cuando Bartimeo se acercó a Jesús, when Bartimeo got close to Jesus, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesus said, what do you want me to do for you? Que recobre la vista. I want to have my sight. Y Jesús lo sanó. And Jesus healed him. Y dice la Biblia que él soltó la capa. And it says that he took off his garment. Pero yo aprendí algo de este escenario. But I learned something about the scenario. A Bartimeo le cayó la revelación. To Bartimeo, the revelation porque was upon la Biblia dice him. Because the Bible que says Bartimeo that Bartimeo estaba he was junto al camino. Together with the road. Y cuando él recibió la vista, and then when he received the sight, dice la Biblia, the Bible says que siguió a Jesús that he followed Jesus en el camino. In the way. Hay personas que están en el camino people that are in the path, y solo ven a Jesús pasar. And they only see Jesus going by. Hay otros que le caen atrás. There are others that go after hay otros que le caen atrás. There are others that go after hay otros que le caen atrás. That go after him. Si tú te quieres quedar parado, if you want to stay standing, quédate donde tú estás. Stay where you are. Yo me voy a donde está el maestro. I'm gonna call myself. Yo me voy donde está el maestro. Lo tiene en Marcos 10:46. Do you have it, Mark chapter 10? Hoy vamos a hablar bajo el tema. Today we're going to talk under the title. Provoca tu bendición. Provoke your blessing. Provoca tu bendición. Provoke your blessing. Lo tienen. Do you have it? Dicen de la manera siguiente. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Now they came to Jericho. He went out of Jericho with his disciples and a great multitude. Blind Bartimeo, the son of Timotheus, sat by the road begging. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and said, Jesus, son of David, have mercy on me. Verso 49. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. 49. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be good cheer, rise, he is calling you. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. And throwing aside his garment, he arose and came to Jesus. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? So Jesus answered to him, what do you want me to do for el, you? El ciego le dijo, Rabí, que yo recobre la vista. The blind man said to him,
Rabbi, that I may receive my sight. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Pueden sentarse. You may have a seat. Bendecido con tener a la pastora a mi lado. Blessed to have First Lady wife next to him. Que me estará colaborando para traducirme. That will be translating for him today. Pastora, si yo hablo en lengua, habla en lengua. Diga conmigo, provoca tu bendición. Provoke your blessing. Dígaselo en serio al que está a su lado, dígale, provoca tu bendición. Provoke your blessing. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición? What is blessing? La bendición, the blessing, tiene que ver con un bienestar. Has to do with a good well-being. Algo que llega a nuestra vida. Something that comes to our lives. Para ser de bendición. To be a blessing. A nuestras vidas. To our lives. Una bendición, a blessing, puede ser espiritual. Can be spiritual. Una bendición, a blessing, puede ser física. Can be physical. Material. Can be material. En fin, que la bendición, at last, the blessing, trae un gozo, brings a joy, a nuestra vida, to our lives, donde nos sentimos, where we feel, diferente, different, al proceso anterior, to the process before. Una bendición, a blessing, mirándolo desde otro punto de vista, looking at a different point of view, puede ser un milagro físico, can be a physical blessing. La bendición puede ser una casa, the blessing could be a house. La bendición puede ser una esposa o un esposo, the blessing could be a wife or a husband. La bendición puede ser un trabajo, the blessing could be a job. O que Dios te lleve más allá. Or that God may take you more. Y no solo ser un empleado, sino and not just un, be an employee. Un jefe de tu propio trabajo. But be maybe your own boss. Una bendición puede llegar a ser a blessing can also be que Dios te use. That may God use you. Una bendición a blessing puede ser can be que Dios te entregue una tierra. May give you a land. Una bendición puede ser a blessing could be que Dios te entregue finanzas. That can give you finances. Una bendición puede ser a blessing could be la respuesta the response a una a una petición to a petition que en oración that in prayer tú le pides a Dios. You ask God. Una bendición a blessing puede ser un hijo. Can be a son. En otras palabras, in other words, lo que yo le estoy enseñando a la iglesia what I'm teaching the church es lo siguiente, is the following. Que la bendición at the blessing siempre está conectada a Dios, porque Dios es el único que puede bendecirte en todos los ámbitos. Dios puede bendecirte materialmente, físicamente y espiritualmente. De Dios es que proviene la bendición, porque todo lo que proviene de Dios persevera. Si usted lo cree, grite amén. Por lo tanto, therefore, es importante entender esto. It is important to understand this. Mientras yo escudriñaba con la pastora, while I was studying with the pastor, acerca de este tema, with this title, me di cuenta, I noticed que la bendición, the blessing, siempre está delante de nuestros ojos. It's always in front of our eyes. Algunas la podemos ver, sometimes we can see it, otras no la podemos ver, sometimes we cannot see pero it, están ahí. But it is there. Ahora bien, now, depende depends, en ocasiones in occasions, y en la mayoría de los casos and in the majority of the cases, que usted that you ponga de su parte pull your part, porque Dios puede bendecirte because God can bless you, pero Dios quiere primero but God first wants ver en ti seeing you un nivel de fe a level of faith que provoque a Dios that provokes God a bendecirte to bless you. Y es ahí and that is where, donde entra lo difícil where the difficult comes porque in, la gente because the people, solo está acostumbrada a creer to believing por lo que ve with what they see, y no por lo que no ve with y es ahí donde see, entra la fe and that's where the faith comes in. Hebreo in Hebrews, habla de Dios talks about God, y dice and it says, que el que se acerca a Dios the ones who get close to God, tiene que creer que le hay has to believe that there is. En otras palabras in other words, no lo veo they don't, I don't pero see estoy him, convencido but I believe que Él está ahí that he is there, y que esa bendición that that blessing, algún día one day, mis ojos my eyes la van a ver are going to see, mis manos my hands la van a palpar are going to touch y mis pies and my feet caminarán are going to walk en lo que Dios me dijo in what God told me. Alguien dice amén. Somebody says amen. Si usted está vivo, diga gloria a Dios. If you're alive, say glory to God. La bendición the blessing siempre está is always delante de nuestros ojos. In front of our eyes. Siempre. Always.
Yo estoy seguro. I am sure. Que si Jesús estuviese en este tiempo. That if Jesus was in this time. Utilizar el lenguaje de este tiempo. He will use the language of this time. Porque hay personas que dicen. Because there are people that say. Estos predicadores. These preachers. De la prosperidad. Of the prosperity. Nada más profetizando casa. The only prosifying houses. Nada más profetizando carro. The only prosifying cars. No te voy a decir. I'm not going to tell que you. Que Dios te va a dar. That God's going to give un you. Un pollino. He's going to give you a horse. Porque no necesitas un pollino para ir al trabajo. Because you don't need a horse to go to your job. En otras palabras, in other words, la bendición the blessing está conectada is connected a la atmósfera, to the atmosphere, al ambiente, to the atmosphere, al tiempo to the time que tú estás viviendo. That you are living. En aquel tiempo, in that time, Jesús Jesus mandó a pedir un pollino. He went to ask for a horse. Porque eso era lo que había. Because what, that's what they had. Como yo le he testificado en otras ocasiones. Like I have testified on other occasions. Fuimos a Jordania. We went to Jordania. Y pidieron 1,000 camellos por la pastora. And they asked for 1,000 camels for, porque the, for el camello me. Because a camel es muy valioso. Is very valuable. Yo no te voy a hablar de camello. I'm not going to talk to you about camels. ¿Te imaginas tú en un camello? Imagine you in a camel andando por la 45. Going through 45. En lo que llegas al trabajo. By the time you get to your job. El jefe te espera así. Your boss is con la trompa. Like this, upset. Enojado. Upset. ¿Y por qué usted llegó tarde? Why did you come late? Es que tuve que venir en un camello. I had to come in a camel. Usted no necesita un camello. You don't need a camel. Usted necesita un carro. You need a car. En otras palabras, in other words, la bendición, the blessing, es progresiva. It's de acuerdo a los tiempos, according to time, la bendición se va acelerando. The blessing continues to accelerate. Primero era una bicicleta. First it was a bike. Luego un motor. Then it was a motorcycle. Luego un carro. Then it was a car. Un avión. A plane. Helicóptero. And a helicopter. Y así sucesivamente. And etc. La bendición, the blessing, de acuerdo a los tiempos, according to time, va creciendo. It continues to grow. ¿Alguien está entendiendo? Is somebody understanding? Y atrapando lo que estoy soltando. And grabbing what I'm talking about. Por lo tanto, therefore, es por eso, that is why, que necesitamos la unción. We need the anointing. Porque en la manera que operaron los demonios, because in the form that the demons en el tiempo de Jesús, in the time of Jesus, no es en la misma manera que operan en este tiempo. Ellos te van a tentar, you, no con lo que había en el tiempo de Jesús, te van a tentar con lo que hay hoy en día. Por eso Jesús dijo, said, que hay demonios, there are demons, que no salen, they do not come out, que no salen, do not come out, que no salen, do not come out, si no es con ayuno, if not, that is with, y oración. Fasting and en otras prayer. Palabras, in other words, hay otros que sin usted ayunar praying, y lo puede echar fuera, and you can take them out, esos demonios tienen que salirse. That the demon has to come out. Pero hay otros, well, there are others, que son más fuertes, there are stronger, que cuando se entronan en una ciudad, that when they stay in a city, que cuando se meten en una familia, when they come into a family, que cuando deciden destruir una iglesia, when they decide to destroy a church, es por eso that is why, que para enfrentar esos niveles de demonios, to confront those levels of demons, hay que pelear una bendición, you have to fight a blessing, espiritual, spiritually, para estar a la altura, to be in the position, de poderle decir a esos demonios, to tell those demons, salgan de mi casa, get out of my house, salgan de mi negocio, get out of my business, salgan de mi familia, get out of my family, salgan de mi ciudad, get out of my city, porque los niveles, because the levels, de bendición of blessing, y de conectividad con Dios, and connection with God, van creciendo, continue to grow. Alguien dice amén. Somebody says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. Por lo tanto, dije al principio, therefore I said in the beginning, que la bendición siempre está delante de tus ojos. The blessing is always in front of you. Dios te entregará la victoria. God's going to give you the victory. Pero tú debes de pelear para que la victoria suceda. But you have to fight so that victory can Dios maintain. Te ha prometido la victoria. God has promised you the victory. Pero si usted se queda con la boca cerrada, but if you stay with your mouth shut, los muros de Jericó, the walls of Jericho, nunca se van a caer. They're never going to fall. Hay muros en tu vida, there's walls in your life, que no te permiten ni que la bendición entre, and from the blessings to come in, ni que tú salgas a pelear. Y es por eso que no debes de estar con la boca cerrada. Tienes que clamar. Tienes que interceder. Tienes que orar. Tienes que abrir tu boca y adorar a Dios para que algo suceda. Dios te entregará la victoria. Pero tú debes de pelear para que esa victoria suceda. Dile al que está a tu lado. Pelea. Fight. Número dos. Number two. Debes pelear. You have to fight por tu bendición. For your blessing. Hasta que la victoria. Until the victory. Se complete. Is complete. Hay gente que pelean por una victoria. There's people who fight for a victory. Pero la victoria está a media. But the victory is halfway. Número tres. Number three. Si provoca que Dios te visite. If you provoke for God to visit you.
Debes provocar que él te hable. You have to provoke for him to talk to ¿De you. ¿De qué vale que Dios me visite? What's the point of him visiting me? Yo quiero que él me hable. I want him to talk to me. ¿Lo ve? I prayed. Que las bendiciones of worship, las victorias, the blessings and the victories, son progresivas. They are productive. Siempre always, va a haber una dimensión mayor. There's always going to be a higher dimension detrás behind de una victoria of a victory que usted conquiste. That you may conquer. Número cuatro. Number four. Tienes que provocar you have to provoke un rompimiento a breakage para poseer to possess tu bendición. Your blessing. Eso hizo Elías. That's what Elijah Cuando Elías did. Oró por lluvia, when Elijah prayed for rain, hubo un rompimiento en las nubes. There was a breakage of the, Dios the te está diciendo God is telling si you, quieres if you want que la lluvia de gloria for the rain of glory caiga sobre tu vida come over your life, tú tienes que soltar you have to let go una adoración a worship, una oración a worship, un ayuno a fasting, una búsqueda a, que traiga a looking, un rompimiento breakage, porque en el rompimiento breakage, es donde la mujer is where the woman rompe fuente is where she, cuts her, y el niño her está listo and the baby is ready para salir to come out. Que te está costando la bendición what is costing your blessing? Que tú provoques un rompimiento that you may provoke a breakage. Que tú provoques un rompimiento that you may provoke a breakage. En otras palabras in other words, voy a orar I'm gonna pray, voy a adorar I'm gonna pray, hasta que algo suceda something happens, hasta que algo suceda Tienes que pelear hasta que la bendición se complete. Si te paras de pelear, fight, deja de tener la victoria por tu bendición. Of your blessing. Un ejemplo. An example. Le oraste a Dios por un negocio. If you ask for God for a business. Pero ahora debe de pelear para mantener ese negocio. Now you have to fight to maintain your business. Le pediste a Dios por una esposa. You ask God for a wife. Ahora debe de pelear. Now you have to fight para mantener esa relación. To maintain that relationship. Dios te entregó dones. God gave you ahora gifts. Debe de pelear. Now you have to fight para desarrollar to be able to develop esos dones. Those gifts. ¿Alguien está entendiendo? Someone understanding? Hay victorias. There are victories. Progresivas. There are productive. Que nunca that never pararemos stop de pelear. To fight. ¿Alguien está entendiendo? Someone understanding. Tú siempre vas a estar peleando. You're always gonna fight. Si quieres ser bendecido, when I be blessed, si te conformaste con una sencilla bendición, if you're confirmed with a simple pues ahí blessing, se queda tu bendición. Then your blessing is gonna Pero stay si right quieres there. Pelear But if you wanna fight, por más bendiciones, for more blessings, tienes que pelear you have to hasta fight que la victoria until the victory se complete. Complete. Hasta que la victoria victory, se complete. Dile al que está a tu lado. Tell the person next to you. Provoca. Provoke. Tu bendición. Your blessing. Provoca. Provoke. Tu bendición. Your blessing. Yo entiendo. I understand. Que va a haber momentos. There's going to be times. Como dice T.D. Jakes. Like T.D. Jakes says. T.D. Jakes dice. T.D. Jakes said. Que la boca. That the mouth. Es el primer obstáculo. Is the first obstacle. Para la bendición. For the blessing. Hay personas. There's people. Que cuando abren su boca. That when they open their mouth. Están provocando. They are provoking. Un obstáculo. An obstacle. Para su propia bendición. To their own blessing. Te voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. A cuántas personas. To how many people no le has dicho lo que quieres lograr y ellos son los primeros que se burlan de ti y dicen and they tell you, y para dónde va este and where is this one gonna y go quién to? Le va a creer a and este who's gonna believe this porque one? Muchas veces because many times, como dijo like he said, alguien en una ocasión someone in one occasion, no le cuentes tus sueños a grandes do not tell your dreams to big. Perdón, no le cuentes tus sueños grandes do not tell your big dreams a mentes pequeñas to small minds. Porque cuando tú le cuentas tus sueños grandes because when you talk about your a personas dreams, que no cargan fe to people who do not carry van faith, a dudar they're gonna doubt de lo que ya tú creíste so what about what you already believed? ¿Alguien está entendiendo? Someone understanding. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding. Tú te juntas con un miembro de la iglesia. You get together with a member from church. Y le dice, Dios me dará un carro. And you're gonna tell him, God's gonna give me a y car. Y cuando da la espalda, and when you give your back, se burla de ti. They laugh at you. Oye a este. Look at this one. No sabe conducir. He can't even drive. Y está pidiendo un carro. And he wants a car. No tiene licencia. Doesn't have license. Y está pidiendo un carro. And he's asking for a car. Número dos. Number two. Estoy orando a Dios por un trabajo. I'm praying God for a job. En una oficina. In an office. Y se burla de ti and they laugh at you, y dicen and they say, oye a este look at this one. Si lo único que sabe es limpiar piso if all he knows how to do is how to clean y floors. Ya quiere trabajar sentado en una oficina and now he wants to sit in a número desk, tres in office. And number three, Dios me llevará a las naciones God's gonna take me to nations. Pero al darle espalda but to give you back, se burlan de ti someone laughs at you. Oye a este look at this one. Y ni papeles tiene not even papers they have.
¿Alguien está listo para recibir esto? Is someone ready to receive this? ¿Alguien está listo para recibir esto? Is someone ready to receive this? Romanos 8:30. Romans 8:30. Búsquelo conmigo, porque necesito que usted aprenda un principio. Necesito que usted comprenda un principio. I need you to understand a principle. Romanos 8:30. Romans 8:30. ¿Lo tienen? You have it. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Moreover, whoever he who predestined, these also called, whom he called, these who also justified, and whom he justified, these he also glorified. Pastor, ¿qué usted me está enseñando con esto? Pastor, what are you trying to tell me with this? Que los que se burlan de ti, that the ones who laugh at you, y llaman duda, and they doubt, y llaman imposible, and they say it's impossible, desde la eternidad, from the eternity, ya Dios programó, God already programmed, lo que va a suceder, what's going to happen, con tu vida, in your life. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Someone has to understand what I'm talking desde la eternidad, from the eternity, ya Dios llamó milagro, God already called the miracles, a lo que tú llamas enfermedad, what you called sickness, desde la eternidad, from eternity, ya Dios llamó bendición, God already blessed, a lo que tú estás llamando escasez. So what you're calling, alguien promise, dice amén aquí. Someone say amen. Alguien dice amén aquí. Say amen here. Pero tienes que provocar, but you have to provoke, para que algo suceda, so that something can happen. Está en la eternidad. It is in the eternity. Tu bendición está en la eternidad. Your blessing is in the eternity. Pastor, pero ¿cómo puedo traer mi bendición al presente? But pastor, how can I bring my blessing to the present? ¿Dónde está José? Where is José? José, tráeme esa soga, corre. Please bring me that rope. ¿Cómo yo puedo provocar? How can I provoke? De que esa bendición, that blessing, que está en la eternidad, that is in the eternity, que ya Dios programó, that God already programmed, que es mía, that is mine, que a mí me pertenece, that belongs to me, que Dios dijo, that God said, desde la eternidad, from the eternity, que quizá hay personas que no te van a creer, they're not gonna believe you. Tú dices en el presente, you're gonna say in your present, Dios me va a llevar a las naciones, God's gonna take me to the nations. Pero tú, te, los que están alrededor tuyo dicen, but the ones who are around you, es ilegal, but he is illegal, no tienes papeles, doesn't have papers, pero en la eternidad, but in the eternity, ya te firmaron la residencia, your residence already, is already signed. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. I don't know if somebody understands. En el presente, in the present, dicen que tú no sabes cantar, you don't know how to sing. En la eternidad, but in the eternity, ya Dios dijo, God already ese said, es un adorador, that is a worshiper. Ese es un adorador. That is a worshiper. Ay, 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 ay. Alguien está celebrando aquí lo que estoy soltando. En la eternidad, in eternity, se dijo, they said, que tú vas a ser un empresario. A, en el presente, in the present, están diciendo, you, tú no puedes trabajar en una oficina, you cannot work in the office, cuando lo único que sabes es limpiar piso. Oh, well, all you know how to, pero ya Dios floors, vio algo mayor de ti. Ya you, Dios vio algo mayor de ti. Alguien dice amén. Somebody says amen. Pastor, ¿cómo puedo? Pastor. Pastor, pastor. ¿Cómo puedo? How can I? Colócate allá, José. José, please go on this colócate side. Allá. Go over there. ¿Cómo puedo yo? How can I traer bring a mi presente to my present lo que ya Dios me prometió with what God already promised desde la eternidad? In eternity. Es sencillo. Very simple. Estoy hablando de Jericó. I'm talking about Jericho. ¿Me dan tiempo? Can you give me time para desarrollar el mensaje completo? To be able to, give this message? ¿Me dan tiempo? Do you give me time para desarrollar el mensaje completo? To give you this complete message? Estoy hablando de Jericó. I'm talking about Jericho. Y ya mismo voy a desarrollar por qué Jericó. And I'm going to tell you in a second why Jericho. Jesús, Jesus, no solamente hizo un milagro. He did not only just do a miracle. De camino a Jericó. His way to Jericho. Hizo varios milagros. He did many miracles. ¿Por qué Jericó? Why Jericho? Más adelante te voy a explicar. A little before I'm going to tell. Pero you, yo aprendí algo. But I learned something. De Jericó. Of Jericho. Aquella mujer. That woman. Que salvó a los espías que Moisés envió para conocer la tierra. To know and learn about the land. Porque antes before, de Dios entregarte algo, before God gives you something, tú tienes que conocer esa tierra. You need to learn about that land. Nunca te metas never get into, en una relación in a relationship, hasta que tú conozcas esa tierra. Until you know that land. Sigo. I continue. Sigo. Do I continue? Por lo tanto, therefore, ese cordón. This rope de tres dobleces of three, que habla la Biblia that talks, that Bible talks fue about, lo que conectó is what connected a Raab
to Rahab, la ramera, the prostitute, con la provisión, with the provision, de la descendencia, of the descended, del rey David, of King David, con la descendencia, with the descended, del mismo Jesús, of Jesus. Esta mujer, this woman, fue la que conservó, it was one that conserved, lo que desde la eternidad, that from eternity, se había declarado, she was declared, pero ella utilizó, but she would un cordón, a rope. Ella utilizó un cordón. She used a rope. Por lo tanto, therefore, tú muchas veces dices, many times you say, pero es que mi bendición, that this is my blessing, es que mi bendición, is that my blessing, está muy lejos, is far, y yo estoy en el presente, and I'm in the present. Dios me promete algo en la eternidad, God promised something, pero yo veo lo contrario en el presente, but you see the pero Dios te está diciendo, but God is telling tienes me, que provocar, you have to provoke, para que eso que está en la eternidad, so that eternity, venga a tu presente, comes to your present. Porque mientras más tú lo crees, because more you believe, más se acerca, more it gets mientras closer. Tú lo profetices, while you prophesy, más se acerca, it, more it mientras closer, tú oras, yes, más se acerca, mientras tú ayunas, while más you fast, se acerca, habrá alguien que celebre esta palabra conmigo. Es el tiempo de traer lo sobrenatural a Houston, Texas. Houston, Texas. Los milagros vienen para Puachor. Las provisiones vienen para Puachor. Ministerios que serán activados vienen para Puachor. La gloria de Dios viene para Puachor. Pero yo quiero a alguien que provoque esa gloria. Que provoque esa gloria. Que tus hijos no quieren venir a los caminos del Señor. Tú tienes la autoridad de traerlo a tu presente, porque en la eternidad se dijo, mi casa y yo servirán a Jehová. Mi casa y yo servirán a Jehová. Si te quedan fuerza, dale ese aplauso. Give that applause al Rey de Reyes, to the Kings of Kings, y Señor de Señores, and the Lords of Lords. El milagro, the miracle, que Dios preparó en la eternidad para ti, that God prepared for you in eternity, debes provocar, you have to provoke, que suceda, that it may happen, en tu presente, in your present. ¿Cuántas personas se han burlado de ti? How many people have made fun of you? Porque ven lo contrario. Because they see the difference. Porque ven lo contrario. Because they don't see the same thing. Y Dios diciéndote, and God's telling you, mira la eternidad. Look at the eternity. Te va a costar entenderlo. It might cost you to understand. Pero cuando lo recibas, when you receive it, no habrá necesidad de entenderlo. It's not going to be necessary to understand. Porque ya lo vas a tener en tus propias because manos. Because you're going to have it in your hands. Dios es el Alfa. God is Alpha. Y Omega. And Omega. Okay. Okay. El principio. The beginning. Y el fin. And the end. No me gusta eso. I don't like that. No me gusta eso. I don't like that. Porque si hay un principio, because if there's a beginning, hay limitación. There is a limitation. Y si hay un final, and if there's an end, hay limitación. There's limitation. Entonces tú me estás diciendo a mí, so you're telling me, que Dios tuvo un comienzo, that God had a beginning, y que él tiene un final. And that he has a pero ending. Cuando tú ves, and you see esto, this, desde el punto de vista de la fe, in a point, in your point of vision, point of view of faith, tú entenderás. You cannot understand que el principio at the beginning es algo is something que no tiene comienzo that has no beginning y el final and the ending es algo is something que no tiene fin that does not have ending. Ese es el Dios que tú le sirves. That's the God that you serve. Ese es el Dios que tú le sirves. That's the God that you serve. Lo que a ti te preocupa ahora, what worries you now, es una de las cosas que escribo en mi tercer libro. It's something that I write in my third book. Lo que a ti te preocupa ahora, what worries you now, ya Dios lo resolvió. God already resolved it desde la eternidad. From the eternity. Debes creerlo. You have to believe it. Debes confiar. You have to believe. Pero debes provocar. But you also have to provoke. De que esa bendición that that blessing suceda is going to happen en tu vida. In your life. Bartimeo. Bartimeo. Es ese ejemplo. He's an example. De perseverancia. I'm the ones who preserved. De alguien que estaba junto al camino. Someone who was next to the road. ¿Por qué junto al camino? Why next to the road? Cuando yo estuve en Jericó. When I was in Jericho. Nos mostraron el árbol. They showed us the tree. Donde Zaqueo where, Zaqueo se subió where he got up
para esperar a Jesús. To wait for Jesus. Para Zaqueo, for Zaqueo, era un árbol. It was a tree. Bien difícil. A difficult tree. Para subirse. To get up on. Tuvo que pedir ayuda. He had to ask for help. O tuvo que persistir. Or he had to persist. Para subir. To be able to. Lo número uno es lo siguiente. Number one is the following. El sicómoro. And sycamore, que es un árbol. It's a tree. Que su raíz. That his, its trunk. Su tronco. Its trunk. Es ancho. Is very thick. Es firme. It's firm. Es fuerte. It's strong. Sus ramas. His branches. Se extienden a la derecha. They extend to the right. A la izquierda. To the left. En otras palabras. In other words. Lo difícil para Zaqueo. The difficult for him was. Fue subir. To go up. Ya después que él estaba allí. When he was already there. Él se podía hasta acostar a dormir. He could even fall asleep there. Porque las ramas. Because the branches. Son bien cómodas. They're very comfortable. Para una persona colocarse allí. For someone to locate themselves there. Ahora bien. Now. Póngase a pensar conmigo. Start to think with me. ¿Por qué Jericó? Why Jericho? Porque Jericó en aquel tiempo. Because Jericho in that time. De Herodes. Of Herodes. Era una ruta. It was a route. Comercial. Commercial. Y la mayoría de la gente. And the majority of the people. Era el área. It was a way. Donde estaban. The area that where he era was. Era una área. It was an area. Y un camino. A way. Donde muchos iban a adorar. Many went to pray. Por eso la Biblia habla. That's what the Bible talks. Del samaritano. Of the Samaritan. Que lo dejaron medio muerto. That he was kind on half dead. Era de camino a Jericó. It was on his way to Él Jericho. Iba a adorar. He went to pray. Hubieron muchos milagros. And there were many miracles. Que sucedieron. That happened. De camino a Jericó. On the way to Jericho. Jericó. Jericho es una ciudad is a city que fue muy conquistada that it was very conquered desde los tiempos de los hombres antiguos. From the time of the men from the old test, from the old time. Muchos reinos. Many kingdoms. Pelearon. Fought por Jericó. For Jericho. Ya en el tiempo de Jesús. But in the time of Jesus. No quedaba muros. There was no columns. En otras palabras. In other words. Lo que Dios derribó allí. That what God broke down there. Nunca más se volvió a levantar. Never again. Y esa fue la primera enseñanza que yo recibí allí. That was the first teaching that I que learned. Que lo que Dios derribó en ti. That what God destroyed in you. Que te hacía la guerra. That made it, that gave you eso war. Eso nunca más. That never again. Se levantará contra ti. It's going to lift up against you again. Si usted lo cree, diga amén. If you believe it, say amen. Si usted lo cree, diga amén. If you believe it, say amen. Ahora bien. Now. ¿Por qué Zaqueo? Why did Zaqueo? Que mire qué raro. And this is weird. ¿Qué coincidencia? How the coincidence. Zaqueo. That Zaqueo. ¿Usted no ha escuchado esa palabra? Did you hear that word? Zaqueo. Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? What does it mean? Cuando alguien va a un lugar. When somebody goes to a place. Y saquea. And takes. Toma las cosas. Takes the things. Que están allí. That are there. Eso significa Zaqueo. That what, that's porque what Zaqueo. The name means. Because the se name, robaba he would take away los impuestos the taxes de la gente of the people. Eso era lo que él hacía. That's what he used to do. No es coincidencia it's not a coincidence que su nombre that his name esté conectado is connected con su historia with his story. Zaqueo. Zaqueo. Pero sucedió algo. But something happened. Y es que Zaqueo, is that Zaqueo provocó he provoked que Jesús that Jesus llegara a su casa. Came to his house. Escúcheme bien. Listen clearly. Por eso estoy hablando. That's why I'm talking con el tema with the title, provoca provoke tu bendición. Your blessing. Provoca provoke tu bendición. Your blessing. Lo primero es the first thing que is Zaqueo that Zaqueo no podía entrar who was not able to come in al templo. To the temple. ¿Por qué? Why? Porque era bajo de estatura. Because he was short. Era prácticamente un enano. He was a midget. Y los que tenían defectos and the ones who had, no podían entrar al templo. They could not come into the temple. Como aquel paralítico like the one who was que estaba en la puerta de la hermosa. That he was in the door of the que cuando Jesús lo sanó that when Jesus, se metió para el templo. He went into the church. Zaqueo, Zaqueo sabía he knew que Jesús that Jesus, habían caminos there were ways que Jesús lo pasaba that he will pass through una sola vez. One time. Por eso Zaqueo, that's why Zaqueo entiende he understood que debe pelear por su milagro. He has to fight for his que debe pelear por su bendición. He has to fight for his blessing. Número uno. Number one. Llamó la atención de Jesús. He called the attention of Jesus. Pero no solo eso. But not only that. Jesús le dijo. Jesus told him. Desciende. Come down. Porque hoy. Because today. Ha llegado. It has come. La salvación. The salvation. A tu casa. To your house. En otras palabras. In other words. Zaqueo. Zaqueo. Peleó dos bendiciones. He fought two blessings. Llamó la atención de Jesús. He called the attention of Jesus. Pero también peleó por su salvación. But he also fought for his salvation. En otras palabras. In other words. No es suficiente que Jesús se meta en mi vida, sino que yo tengo que provocar que algo de gloria se revolucione dentro de mí. ¿Alguien está entendiendo? No es suficiente con
que Jesús te toque. Si Jesús te toca, es para you, que esa unción you, la impartas también en otros. Si others. Dios te bendice, es you, para que bendigas a otros. Lo que Dios te da no es limitado, es para que toda tu familia sepa al Dios que tú has tenido un encuentro con Él. No es suficiente con tener un encuentro con Dios. No es suficiente. It's not enough. Zaqueo lo entendió. Zaqueo understood that. Provocó que Jesús provoked that Jesus se detuviera. Stopped. Zaqueo. Zaqueo. Baja. Come down. Yo me imagino a la gente. I can imagine the people. Mira qué locura. Look, this is crazy. Si Jesús supiera que este es un ladrón de impuestos. If Jesus would have known that this guy is stealing people's taxes. Sí, pero si Jesús no se mete en la casa de Zaqueo. But if Jesus didn't go into his house. Zaqueo no entrega lo que tenía oculto. Zaqueo was not even able to give what was hidden. Para eso es que Jesús se tiene que meter en nuestras casas. That's why Jesus has to come into our house. Para que todo lo que esté oculto. So anything that is hidden. Salga de mi casa. Can get out of my house. Salga de mi casa. Get out of my house. Alguien dice amén. Somebody says amen. Alguien dice amén. Somebody says amen. Zaqueo. Zaqueo. Provocó. He provoked. Que Jesús lo visitara. And Jesus may visit him. Pero ahora Zaqueo debe provocar que Jesús lo salve. May save him. ¿Cuántas personas how many people me piden ask me que yo vaya a su casa for me to go to your que house no son cristianos and they're not Christian, que ore por ellos? To praise for de them, nada vale it doesn't work, que yo ore por ti for me to praise for y tú no aceptes a Jesús. And you don't accept Jesus. Una oración no es suficiente. A prayer is not enough. Porque la oración because of prayer puede activar algo. Can activate something. Pero si Jesús se queda, but if Jesus stays, va a activar todo en tu vida. Así que procura que no solamente llegue una oración a tu casa, sino que Jesús habite en tu vida, habite en tu casa, porque ya no vas a necesitar nada más. Porque desde que Jesús está, todo en tu vida va a cambiar. Dile al que está a tu lado, provoca, provoca que Jesús se detenga. Porque cuando Jesús se detiene, algo de gloria se activa en tu vida. Algo de gloria se activa en tu vida. Si te quedan fuerzas, dale un aplauso al Señor. Bartimeo escuchó que la gente decía, the people said, Jesús Nazareno, Jesus of Nazareth. ¿Cómo escuchó Bartimeo? How did he hear? Jesús, Jesus de Nazaret. Of Nazareth. Pero ¿cómo lo llamó Bartimeo? But how did he call him? No lo llamó Nazareno. He didn't call him Nazareth. ¿De Nazaret saldrá algo bueno? From Nazareth something good came out? Ven y ve. Go and see. ¿Alguien recuerda eso? Somebody remembers that? ¿Sabe por qué se decía esa frase? Remember, you know why that's porque that, Nazaret because that es un lugar muy pequeño is a small place donde no se creía where they did not believe que iba a salir algo grande. That something big was going to pero come allí out se crió Jesús. But there was Jesus was raised. Sin embargo, there, however, el que lo decía, the ones who said it, Jesús Nazareno, Jesus Nazareth, no creía they didn't believe en lo que Jesús proyectaba. And what he projected. Es como cuando una persona like when someone says, se acerca a mí comes close to me, y en vez de llamarme pastor, and it tells me, pastor me dice hermanito. And says, little brother. Cuando tú llamas a tu pastor pastor. When you call your pastor pastor. Cuando tú llamas a tu pastor profeta. When you call your pastor prophet. Hay algo de Dios de honra. There's something of God that's que se activa a tu favor. That activates in your favor. Yo no te estoy entendiendo, pastor. I'm not understanding you, pues pastor. Pues me vas a entender ahora. So you can understand Bartimeo me now. No dijo Nazareno. He did not say Nazareth. No. No. Es muy pequeño para él. That's too small for him. Hijo de David. He said, son of David. Herencia real. The real herencia de reyes. The one from kings. Porque lo que tú llamas te persigue. Lo que tú llamas te persigue. Lo que tú llamas te persigue. What you call follows you. Tú no sabes si tú llamándome profeta. You know if you're calling me prophet. Se activa una profecía ahí mismo. Activates a prophet right there. Y que conste. And let it be known. Usted me puede llamar como usted quiera. You call me however you want. Siervo. Sir, usted me puede llamar como usted quiera. You call me however you want. Pero solo te estoy dando tips. I'm giving you an ejemplo. De lo que activa la honra. Of what activates the honor. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Aquella mujer dijo. That woman said. El profeta siempre pasa por aquí. The prophet always comes back through here. Y esa y ese término de profeta. And that term of prophet. Activó un hijo. Activated a son. En la casa de esa mujer. In the house of that woman. En otras palabras. In other words. La honra. The honor. Va a activar.
bendiciones que tú todavía no has experimentado. Alguien dice amén. Si usted va donde un dentista, if you go to a dentist, si usted lo llama usted, and you call him you, te puede dañar una muela. He might even, you know, mess up your one of your teeth. Pero si lo llama doctor, but if you call him doctor, te va a tratar bien. He's gonna treat you well. ¿Alguien está entendiendo? Someone understands? Bartimeo dijo, Bartimeo said, hijo de David, son of David. Bartimeo está diciendo, Bartimeo was saying, yo no lo voy a llamar, I'm not gonna call him, como los demás lo llaman. Like the other ones call him. ¿Alguien está entendiendo? Someone understands what I'm ¿Alguien saying? Está entendiendo? Someone understands? Hijo de David, son of David, ten misericordia de mí. Have mercy on los que estaban allí, the ones who were there, le decían, said, cállate, shut up, cállate, shut up, no digas una palabra más. Do not say nothing else. Pero Jesús, but Jesus, le dijo, said, ustedes mismos, you, vayan y tráiganmelo. Go bring me him. Y cuando Bartimeo se acercó a Jesús, when Bartimeo got close to Jesus, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesus said, what do you want me to do for you? Que recobre la vista. I want to have my sight. Y Jesús lo sanó. And Jesus healed him. Y dice la Biblia que él soltó la capa. And it says that he took off his garment. Pero yo aprendí algo de este escenario. But I learned something about the scenario. A Bartimeo le cayó la revelación. To Bartimeo, the revelation Porque was upon la Biblia him. Dice because the Bible que says Bartimeo that Bartimeo estaba he was junto al camino. Together with the road. Y cuando él recibió la vista, and then when he received the sight, dice la Biblia, the Bible says que siguió a Jesús that he followed Jesus en el camino. In the way. Hay personas que están en el camino, people that are in the path, y solo ven a Jesús pasar. And they only see Jesus going by. Hay otros que le caen atrás. There are others that go after Hay otros que le caen atrás. There are others that go after Hay otros que le caen atrás. That go after si him. Tú te quieres quedar parado, if you want to stay standing, quédate donde tú estás. Stay where you are. Yo me voy a donde está el maestro. I'm gonna call what the Yo me voy donde está el maestro. Aquí hay gente que están creyéndole a Dios que si nos movemos a un templo grande, ellos dicen, a donde el pastor vaya, yo también voy a ir. Yo también voy a ir. Alguien dice amén aquí. Someone says amen here. Alguien dice amén aquí. Someone says amen here. Por eso Bartimeo, that's what Bartimeo activó la revelación. He activated the revelation. Yo no solo quiero el milagro. I don't only want the miracle. Yo quiero estar con el que hace el milagro. I want to be with the one who does the miracle. Pregúnteme por qué. Ask me why. Se lo digo. Do I tell you? Bartimeo Bartimeo recibió la vista. He received the sight. Fue sabio. He was wise. Siguió a Jesús. He followed Jesus. Y si yo me parto un pie. And what if I break a leg. Lo voy a tener cerca. I'm going to have him close Por by. Eso tú necesitas tener cerca a Jesús. That's why you need to have Jesus close no by. No busca a Jesús por una conveniencia. Do not look for Jesus only for a benefit. Búscalo porque lo amas. Look for him because you love Búscalo him. Búscalo porque lo quieres seguir. Look for him because you want Búscalo to follow porque him. Le quieres servir. Because you want to serve him. Si está vivo, diga gloria a Dios. If you're alive, say glory to God. Bartimeo provocó su milagro. Provoked his blessing. No solo recibió la vista, not only did he receive the sight, también revelación. Also the revelation. No se quedó en el mismo lugar. He did not just stay in the same place. Siguió a Jesús. He followed Jesus. Usted tiene you have to que provocar provoke su bendición. Your blessing. Dios está demandando God is demanding de que no te quedes that you may not stay con los pies o los brazos cruzados, with your hands or feet crossed, espiritualmente hablando, spiritually talking, de que no espere que las cosas lleguen a ti, not just wait for things to come to you. Tú tienes que pelearla. You have to fight. Tú tienes que luchar. You have to fight. Tú tienes que guerrear. You have to have warfare. Hay personas, there are people, como dije al principio, like I said in the beginning, que se van a burlar de ti. They're gonna laugh at you. Porque tú le cuentas tus sueños grandes. Because you tell them your big dreams. A mentes pequeñas. To small minds. A personas que no le creen a Dios. To people that do not believe in God. Y la gente se burla de ti. And people laugh at you. Pero yo aprendí algo. But I learned something. Que esa gente, that those people, se burlan, they laugh, de lo que tú sueltas de tu boca. To what comes out of your mouth. Pero ellos no han visto lo que Dios va a hacer. But they have not seen what God's going to do. Ellos no han visto lo que Dios va a hacer. They have not seen what God's going to do. Tú tienes que creerle a Dios. You have to believe in God. En todo tiempo. In all times. Confiar en Dios. Believe in God. Aferrarte a Dios. Be with God. Vas a pasar procesos fuertes. You're going to go through strong processes. Vas a pasar luchas. You're going to go through struggles. Muchos obstáculos. Many obstacles. Pero tú tienes But you have to que aferrarte. Get, be with a lo que Dios te habló. With what Jesus told you. Recuerda este principio. Remember this principle. Lo que te preocupa hoy. What worries you today. Desde la eternidad. From the eternity. Ya Dios lo resolvió. God already resolved it. Camina en fe.
Walk in faith. Camina firme. Walk firm. Como la mujer del flujo de sangre. Like the woman who shed blood. Que provocó su milagro. That she provoked her blessing. Como aquella mujer. Like that woman. Que provocó el milagro. That provoked the miracle. Y la liberación. And the liberation. Para su hija. To her, for her daughter. Usted tiene. You have to. Que provocar. Provoke. Su bendición. Your blessing. No me digas a mí. Do not tell me. Que Dios te va a responder. That God's gonna answer. Cuando tú no oras. When you don't even pray. No me digas a mí. Do not tell me. Que Dios te va a dar un rema de la palabra. That God's going to give you a revelation from the word. Cuando tú no lees la palabra. When you don't even read the word. En otras palabras, in other words, cada cosa, everything, va conectada, it goes connected, a un sacrificio, to a sacrifice, de esa bendición, of that blessing. Usted quiere ver a Dios en su vida. You want to see God in your life? Usted tiene que pagar un precio. You have to fight for a price. Dios, God, está dispuesto, he is a bendecirte, to bless you. ¿Estás tú dispuesto, are you willing, a pagar el precio, to fight the ¿estás price? ¿Estás tú dispuesto, are you willing, a provocar ese milagro? To provoke that miracle? La gente que provoca. People who provoke. Y le voy a decir una cosa. And I'm going to tell you something. Donde quiera que usted escuche esa palabra, wherever you hear that word, se va a acordar de este siervo inútil. You're going to remember of this porque man. Porque en un ayuno, because in a fasting, Dios me dio este nombre. God gave me this name. Para el ministerio. For the ministry. Provocando. Provoking. Un avivamiento. A revival. En otras palabras, in other words, las cosas aquí, the things no that are van a suceder, here, they're not going to happen. De la noche a la mañana. From the night to the day. Hay que provocar que suceda. That may happen. Por eso, cualquier predicador que esté aquí arriba, tú tienes que provocar de que el rema de Dios caiga sobre ese hombre o sobre esa mujer para que esa demanda se convierta en la palabra que tú estás esperando de parte de Dios. Dale un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies. And may be on your feet. Provoca tu bendición. Provoke your blessing. 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 Levanta tus manos al cielo. Put your hands up. Levanta tu mano al cielo. Put your hands up to the sky. Power worship, por favor. Power worship, please. Levanta tu mano al cielo. Put up your hands. Provoca tu bendición. Provoke your blessing. Te voy a enseñar. I'm going to show you. Algo muy poderoso. Something very powerful. Que he aprendido. That I have learned. En la intimidad con Dios. The intimacy with God. Si usted. If you. No abre su boca. Do not open your mouth. Para pelear. To fight. Por ese milagro. For that blessing. Por esa bendición. For that miracle. Dios va a provocar. God is going to provoke. Que de una manera u otra. From one way or another. Tú tengas que acudir. That you may have to go. O tengas que ir. Or may have to go. A la presencia de Dios. To the presence of God. Para que esa gloria de so Dios. So that glory. Pueda caer sobre tu vida. May fall over your life. Levanta tu mano. Raise up your hands. Porque voy a profetizar. Because I'm going to prophesy today. Sobre tu vida. Over your life. De que es tiempo, that it is time, de ver a Dios, to see God, como nunca antes, like never before, en tu vida, in your life. Este es el tiempo, it is a time, para provocar, to provoke, la gloria de Dios, the glory of God, en tu vida, in your life. Este es el tiempo, this is the time, de lo que te ha costado, that what it has cost you, años, years. Este es el tiempo, this is the time, que lo que está manifiesto, that it was what manifested, en la eternidad, in the eternity, va a llegar a tu vida, to come to your life, para pertenecerte, to follow you. Pero tienes que creerle a Dios. But you have to believe in God. ¿Cómo puedo provocar? How can I provoke? Mi bendición. My blessing. ¿Cómo puedo provocar mi milagro? How can I provoke my miracle? Con fe. With faith. Cuando tú le crees a Dios. When you believe in God. Cuando tú confías en Dios. When you have faith in no God. No necesitas. You don't need que un profeta te profetice. A prophet to come and prophesy. Para que tú creas. So that you believe. Aún desde ya. From there. La fe. The faith. Se activa. May activate. En tu vida. In your life. Y automáticamente el milagro, the miracle, la bendición, the blessing, tiene nombre, has a name, y eres tú, and it's you, y eres tú, and it's you. Yo profetizo, I prophesy, que este es el tiempo, that it is a time, que recibes, to receive, una doble porción, a double portion, una unción mayor, a bigger anointing, que te lleva, that's what you have, a otros, to others, niveles de gloria, levels of glory, donde tu oración, where your worship, será más intensa, is to be more intense. Donde tus ayunos será más intenso. Donde tu adoración será más intenso. Porque este es el tiempo de un rompimiento. Para que puedas ver
la gloria de Dios. The glory of God. Abre tu boca ahora. Open your mouth. Y adora a Dios. And worship God. En voz audible. And loud. En voz audible. And loud. En voz audible. Abre tu boca. Open your mouth. Abre tu boca. Open your mouth. Abre tu boca. Open your mouth. Hay personas que lo veo con la boca cerrada. Yo no voy a provocar tu milagro. Yo no voy a probar tu bendición. I am not gonna fight for your miracle. Provoca tu milagro. Provoke your miracle. Provoca tu bendición. Provoke your blessing. Abre tu boca. Open your mouth. Y clama. And worship. Clama. Worship. Clama. Worship. Clama. Praise. 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 Pídele. 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 Ask him. Al que todo lo puede. Al que todo lo puede. Eso es. Abre tu boca. Y pídele a Dios. 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 Que se llene de su presencia. Recíbelo ahora. 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 Entras. Entras. En nuevos niveles de gloria, donde lo que no podías lograr, este es el tiempo de conquista para tu vida. Ahí donde estás, recíbelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Su gloria está descendiendo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Hay una gloria que te arropa ahora. Hay una gloria que te arropa. Los sugieres pendientes. Los sugieres pendientes. Hay una gloria que te visita. Hay una gloria que te visita. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Tu milagro es ahora. Tu bendición es ahora. Recíbelo ahora. Puedo ver personas bajo fuego del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Estén pendientes, por favor. Please, I need you to be attentive. Los sugieres, estén pendientes. Ushers, please be attentive. Que hay personas. There are people. Que está cayendo. Bajo el poder de Dios. Under the power of God. Recibe ahora. Recibe now. Recibe ahora. Recibe now. Recibe ahora. Recibe now. Esa mujer. That woman. Sácala de ahí. Please take her out. Sácala de ahí. Please take her out. Y tráela aquí al frente. And bring her here to the front. Dios se mueve. God is moving. A ella. Then, sácala de ahí. Bring her. Y tráela al frente. And bring her here. Dios se mueve. God is moving. Dios se mueve. God is moving. Hay rompimiento. There is a breakage. Hay rompimiento. There is a breakage. Esa mujer. That woman. De la blusa rosita. What the, tráela aquí al frente. Fuchsia pink color. Hay rompimiento. There's a breakage. Dios se mueve. God is moving. 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 Su gloria está cayendo. Wow, hay una gloria pesada aquí, iglesia. Hay una gloria pesada. Este es el tiempo de tu conquista. Este es el tiempo de tu conquista. La presencia de Dios se está moviendo en cada vida. Lo que está torcido, lo que está doblado, se endereza. It's gonna be straight. Ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Estoy sintiendo. Ay, 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 qué presencia. Dentro de mí. Oh, abre tu boca y adórale. Su gloria está cayendo. Ahí donde tú estás, conviértete en un provocador. You are a provoker. Eso es, ahí donde estás. There where you are. Conviértete Bend yourself en un provocador. Into a provoker. En un provocador. Into a provoker.
Ese hombre, tráelo para el altar también. A él, tráelo para el altar. Ahí donde estás, conviértete en un provocador de milagro, de bendición, de unción, de presencia. Levanta tus manos y provoca la presencia de Dios. Lo profético está en acción, está en movimiento. Tu gloria está cayendo. Tu gloria está descendiendo. Sigue provocando. Continue to provoke. Sigue provocando. Continue to provoke. Así es que Dios quiere esta iglesia. That's how God wants this envuelta church. Envuelta bajo la gloria de Dios. In the presence of the Lord. Esto es una casa. This is a house. De provocadores. Of provokers. De provocadores. Of provokers. De provocadores. That provoke. Provoca tu milagro. Provoke your miracle. Provoca tu milagro. Provoke your miracle. Provoca tu bendición. Provoke your blessing. Provoca ahora. Provoke now. Provoca ahora. Provoke now. Provoca ahora. Provoke now. Provoca ahora. Provoke now. Provoca ahora. Pastor, ¿cómo provoco? Pastor, but how do I provoke? Con mi alabanza. With your worship. Con tu adoración. With your worship. Con tu humillación. With your humility. Cuando te rindes a la presencia de Dios, estás provocando que Dios te llene, que Dios te cubra, que Dios te proteja. Yo profetizo un blindaje. Profetizo un blindaje. How you say blindaje? Blindaje como shield. Un blindaje. I prophesy a shield. Escuche bien, abra sus ojos y míreme. Open your eyes and look. Blindaje. Shield. Como profeta de Dios. As a prophet of God. Profetizo un blindaje. I prophesy a shield. Pastor, ¿qué hace un blindaje? What does a shield do? Prohíbe. It stops. Detiene. It detains. Cancela. It cancels. Todo aquello. Everything. Que venga a destruirte. That comes to destroy. Que venga a hacerte la guerra. That comes to do war. Que venga a aplastarte. That comes to crush you. No te tocará. It will not touch you. No llegará a tu vida. It will not come to your life. Porque hay un blindaje. Because there's a shield. Que se activa hoy. It's gonna activate today. Que se activa hoy. It's gonna activate today. Sobre tu casa. Over your house. Sobre tu familia. Over your family. Sobre tu negocio. Over your business. Sobre tu llamado. Over your calling. Sobre este ministerio. Over this ministry. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Su gloria está cayendo. Diga conmigo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Lo recibo. I believe, I receive. Y mis ojos lo verán. And my eyes will see that. Yo lo creo. I believe. Lo recibo. I receive it. Y mis ojos lo verán. Dentro de mí. Oh, Shamaya. Su gloria está cayendo. Blindaje, 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 shield, blindaje. Shield, shield. Blindaje, protección, shield, protección. Protection, protection. Protección, protección. Protection, protection. Nada te dañará. Nothing's gonna. Nada te tocará. Nothing's gonna touch you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Tómale la mano al que está a tu lado. Hold the hand to the person next to you. Y dile. And tell them. Nada. Nothing. Me tocará. Will touch me. Nada. Nothing. Me dañará. Will hurt me. Nada. Nothing. Destruirá. Will destroy. Lo de Dios. God. En mi vida. In my life. Has cada promesa. Every promise. Se cumplirá. Is gonna be completed. Al pie de la letra. It, like in the word, de principio. The beginning. A fin. To end. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén.